Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este martes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. Tras más de un año de no poder ingresar a las aulas, este martes alumnos de educación básica y nivel superior, tanto de instituciones públicas como privadas, regresaron a clases con cubrebocas, un aforo del 30% y pasando los filtros de sanidad. De acuerdo con el secretario de Educación en Guanajuato, Jorge Hernández, en el estado se calcula que regresaron más de 6.000 alumnos, mientras que en León, de las 71 instituciones con clave inscritas en el programa de pilotaje, 46 iniciaron hoy. Por su parte, el delegado de Educación en León, Fernando Trujillo, aseguró que son 17 escuelas en este municipio quienes hoy retornaron, esto sin tomar en cuenta el número de clave, es decir, hubo instituciones como el Colegio Miraflores que tienen 4 claves, es decir, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, pero en suma se cuenta como una institución nada más. Un grupo de cerca de 30 familias de personas desaparecidas llegaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Guanajuato capital para ingresar a la sede del Servicio Médico Forense. Los buscadores, que integran la séptima caravana internacional de búsqueda de personas desaparecidas, pidieron autorización a la Fiscalía para ingresar al CEMEFO, donde permanecen los restos de personas que han sido localizadas en fosas clandestinas. Los integrantes de los colectivos llegaron alrededor de las 10 de la mañana y, aunque venían acompañados por observadores, hasta el momento solo los familiares de las personas desaparecidas pudieron ingresar a este edificio. Basilio Magaña García, candidato del PT al 6º Distrito Federal, fue evidenciado cuando, junto a familiares y colaboradores, se le fue a golpes a uno de sus vecinos. A través de redes sociales se difundió un video donde se explica que momentos antes, Sofía, vecina de Basilio, le solicitó que retirara un automóvil que bloqueaba su cochera porque estaba a la espera de que volviera su esposo. El candidato sostenía una reunión con familiares y amigos y aparentemente se encontraba en estado de ebriedad. La reacción de Basilio y sus acompañantes fue ignorar la petición. Cuando el esposo, quien también es corresponsal de Televisa en Guanajuato, volvió a casa, solicitaron nuevamente que el vehículo fuera retirado, pero la respuesta del candidato se tornó agresiva. Continúa pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.